Y bueno, Cruz, tenemos llamadas de nuestro auditorio que nos dice Damián Dionisio de Iztapalapa. Siempre los escucho. Felicitaciones por la invitada. Muy buenos elementos. Felicitaciones. Ricardo Chiapa de Real del Monte Hidalgo. Un agradecimiento a Cruz Mejía por el esfuerzo de mantener vivas las lenguas originarias de México. Yo no, es Edith la culpable, Edith Ortiz. Pero bueno, saludamos a la familia Chapa allá en Real del Monte. Un saludo para todos. Felicidades. María García de Cuernavaca, Morelos. La primera escritura fueron pinturas rupestres. Buena música, saludos. Ángeles Trujillo, Delegación Cuauhtémoc. Quisiera saber dónde puedo conseguir los discos de Edith Ortiz. Es muy bella su música. Saludos a todos. Fernando Monroy, de Tenancingo, Estado de México. Una felicitación para Cruz Mejía. Hoy se sacó 1000. Es un grupo excelente. Por favor, digan dónde se puede obtener el material de la invitada. Un abrazo, felicidades. Ahorita lo decimos. Ruth Serrano. Sorprendida por la música de hoy, extraordinaria. Felicito a la invitada Edith Ortiz. Ojalá vayan más seguido. Un despertar maravilloso. Jesús Juárez. Excelente invitada. Por favor, repitan la página donde podemos contactarla. Citlali Sánchez. Buenos días, equipo de Quién Canta. Felicidades a la invitada. José Silva. A ver ahora qué dicen los bufones de Donald Trump cuando este racista criminal azuza a sus perros para que maten a los mexicanos como sucedió en Texas. La música, excelente. De Rosa Elvira Laguna, hermosa música. Felicidades, Cruz Mejía y equipo. Bravo. Pues también por el que saben. Y también Yoya Felicitas nos dice excelente música tradicional, saludos y felicitaciones al programa Quien Canta y a todo el equipo. Y también Víctor Manuel nos dice saludos al equipo de Quien Canta, buen programa como siempre, qué bárbaro. Te repetimos tu página, Edith. Es www.editortiz.com.mx.